¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy periodista y columnista de negocios. Muchas gracias por acompañarnos y saludo con gusto a la gente que ya está conmigo, Mari, Adriana, Michelle, en fin, a las personas que están uniéndose. Hoy vamos a platicar sobre el tema de los cines. ¿Qué está pasando con la industria cinematográfica? También hay una muy buena noticia ahí sobre un diplomado. A todos que les guste el cine, pues esta es una opción importante. También vamos a hablar qué pasa cuando ya cerraron tu negocio, cuando tu negocio está enfrentando un reto, qué oportunidades hay. Vamos a hablar con un experto, Carlos Roche. Saludos, un fuerte abrazo, nos manda buenos días. Hola, ¿cómo estamos? También Lauro González y a las personas que se van uniendo. Entonces, cine. Y también vamos a hablar de, pues, qué pasa cuando cierra tu empresa. ¿Qué les parece si vamos a cuál es la tendencia de negocios de este viernes 15 de mayo? Airbnb cortará el 25% de sus empleos por la crisis del coronavirus. Fíjense, el negocio de Airbnb, así lo dijo su director general en un comunicado a empleados, dijo que ha sido duramente golpeado y los ingresos previstos son menos de la mitad de los alcanzados en 2019. La empresa estadounidense despedirá cerca de 1.900 colaboradores como parte de toda esta crisis. Y bueno, es un reto que enfrenta el sector turístico en medio de todas las restricciones del tema de salud. Además del despido, no solo eso, no acaba ahí la cosa. Además de esto, la empresa suspenderá los proyectos que venía adelantando en hoteles de lujo, experiencias, producciones. En fin, estos recortes serán en las partes principales de la empresa, así lo dijeron. Y dijo el director, no nos podemos permitir hacer todo lo que hacíamos antes. Estos recortes han sido dirigidos a reconvertirnos. ¿Qué tal? Pues una dura noticia para Airbnb. Querida Diana Villegas, un fuerte abrazo y saludo también a Jessy Reina de Natura. Jessy, muchas gracias por acompañarnos. Imelda Vargas, Patricia Ornelas. Bueno, pues sigamos ahora con cuál es la noticia del día de este viernes 15 de mayo. Ya General Motors está informando que va a empezar operaciones aquí en México. Fíjense que estoy rescatando una noticia que me pareció trascendental del sitio zócalo.com.mx y está diciendo que General Motors y también Fiat Chrysler están diciendo que modificaron la fecha del regreso a operaciones del 18 de mayo al lunes 1 de junio. Por lo que se extiende el regreso ya a iniciar operaciones 15 días más por todo este tema de la contingencia y la pandemia. Mediante comunicados internos que está citando Zócalo, dice que ambas empresas, Zócalo y en particular los reporteros Jesús Jiménez y Néstor González, están diciendo que ambas empresas armadoras confirmaron el cambio de fecha al personal y se están hablando cerca de 22,000 trabajadores directos de ambas empresas que se alistaban para volver a las líneas de producción. Muy bien por el regreso, mal por el ampliar este periodo, pero bueno, es un avance para esta industria automotriz tan golpeada. Saludo con gusto a Ricardo Chang, saludos, nos manda saludos. A Jessy Reina nos dice que redes de mercadeo aquí en Natura es una oportunidad de trabajo. También Juan Carlos Cepeda, saludos estimado Juan Carlos, Gabriela Romero y a todos los que se han unido, muchas gracias. ¿Qué tal si nos vamos al resumen rápido de las noticias más importantes de este viernes 15 de mayo? Una noticia importante, Cinépolis, esta compañía de cines, está ya vendiendo combos a domicilio. Si ustedes quieren comprar las clásicas palomitas, el refresco, ya sea con nachos, algunos paquetes, pues ya lo está ofreciendo a través de Facebook. Ahí pueden ver en su página de internet. Es una noticia importante porque esta empresa cerró y todos sus complejos para evitar un contagio superior y ahora están
Pues viendo nuevas oportunidades de crecer, esta compañía está dirigida por Alejandro Ramírez, que en algún momento he entrevistado, y bueno, una compañía que destaca en innovación, pero ahora pues está cambiando un poco de giro con entregas a domicilio de los combos. Grupo Posadas, en colaboración con 3M, está presentando Viaja con Confianza. Es un programa global de prevención, higiene y desinfección para los más de 180 hoteles de las marcas Gran Fiesta Americana, Fiesta Americana, Fiesta Inn, Gama, en fin, One es otra de las marcas. Viaja con confianza, nos dice Grupo Posadas, incluye la aplicación de productos de limpieza y desinfección de 3M, este corporativo importante, los cuales están aprobados contra el SARS-CoV-2 por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. KFC México lanza Keep Family Close, es decir, una iniciativa en la que está invitando a todos a mantenerse unidos a pesar de la distancia. A través de esta actividad, la marca está promoviendo que los mexicanos compartan momentos de comida con fotos, videos, un poco para aliviar o aminorar este impacto. Y pues con el hashtag Keep Family Close, Keep Family Close, como decir, mantengan a la familia cerca. Estas publicaciones que viven en Facebook, Twitter e Instagram tienen como objetivo, les decía, mostrar que pues, los mexicanos estamos participando de esta unión, no solo con un distanciamiento que se vive por este tema del coronavirus. Goodyear está diciendo que hay cambios en su servicio al usuario. Goodyear está diciendo que con una nueva modalidad están reduciendo el contacto de personal para proteger la salud de sus clientes y los asociados con una iniciativa cero contacto. La dinámica está buscando que haya calidad y diversos servicios esenciales para proveer el cuidado preventivo del automóvil, pero con protocolos de seguridad. Fíjense, y aquí hago una pausa, todas las empresas están enfocadas en brindar protocolos de seguridad para su personal, para sus clientes, para sus proveedores. Importante las tendencias que se vienen y hay que tener mucha atención con esto. Bayer México informa el inicio de su iniciativa. Si estamos juntos, es bueno. A través de la que fabricará y entregará 20.000 litros de sanitizante y 8.800 caretas protectoras para personal de diferentes instituciones de salud. Además, Bayer, esta compañía farmacéutica, está anunciando que pone en marcha una campaña de sanitización a consultorios médicos en más de 70 ciudades. Muy bien por Bayer, inteligente esta iniciativa y bueno, están trabajando. Grupo Modelo donó 5.000 botellas de agua a elementos de la Guardia Nacional que resguardan hospitales COVID-19. Esto es parte del movimiento por nuestro México. Lo pueden ver todas las actividades que está haciendo Grupo Modelo con el hashtag por nuestro México. Grupo Modelo, esta compañía cervecera, continúa con la entrega de este recurso para quien lo necesite y esta acción se suma a las más de 20 iniciativas lanzadas por Grupo Modelo para apoyar a prevenir la propagación del COVID-19. Con motivo, saben que viene el Día Mundial del Internet, pero antes de seguir con la noticia, veo que me están mandando muchos mensajes. Marta Claudia, un abrazo. Josefina, saludos. Me dicen que está muy bajo el sonido. Qué bueno que me dicen. Voy a tratar de subirlo. Yo me escucho bien aquí en mi apuntador. Pues Ricardo, Josefina y a las personas que me están saludando, pues muchas gracias. Viene el Día Mundial del Internet que tendrá lugar este domingo 17 de mayo y la Academia de Inglés Online, ABA English, está destacando las principales cinco ventajas de aprender a distancia. Uno, no hay barreras geográficas, no hay desplazamientos. Número dos, gestión del tiempo de forma autónoma. Número tres, diversión al aprender. Número cuatro, el rol del factor humano y el que haya contacto e interacción con las personas. Y quinto punto, videos con clases integradas. ¿Qué les parece? Ya está conmigo en la línea un experto en el tema inmobiliario que no solo es periodista, es editor, es director de una publicación importante. Pues ya está conmigo y pasemos rápido a esta nueva sección que tendremos los viernes con David Aguilar.
Ya está conmigo, mi estimado David Aguilar. ¿Me escuchas bien? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Déjenme ver, voy a tratar de abrir su micrófono de David Aguilar, porque Aquí ya estoy ya, estamos. Miguel. ¿Cómo estamos, David? ¿Ya te escucho bien? ¿Cómo estás? Perfecto. Pues Bien, adelante. bien, afortunadamente, ¿Nos gracias. tienes noticias sobre el tema de, pues, inmobiliario, un análisis? Platícanos qué nos tienes para hoy. Claro que sí, Miguel. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Qué gusto estar contigo en este espacio de noticias que has generado en las últimas semanas. Gracias por la oportunidad. Y bueno, semana a semana aquí estaremos hablando de uno de los sectores más interesantes de este país en desarrollo, que es el inmobiliario. Aquí informaremos y analizaremos, más no opinaremos, lo aclaro de una vez, acerca de lo que sucede en el ámbito de los negocios, en los edificios de oficinas, parques industriales, centros comerciales y, por supuesto, también en el rubro de la vivienda. Y bien, pues para luego es tarde, así que vamos con la información. Perfecto. Y lo primero que les quiero comentar el día de hoy es justamente de lo que se ha estado ya comentando en diversos foros en las últimas 2 semanas, cuando menos, y es justo lo del COVID y su impacto en el negocio inmobiliario. Pues bien, pues se retrasan las metas para cada uno de los rubros que les acabo de mencionar. Las operaciones se vieron disminuidas, al igual que toda la economía de México y el mundo. Muchas inversiones fueron aplazadas. Esta pandemia no solo va a cambiar la manera de hacer los negocios o no solo detuvo inversiones, sino que incluso hay especialistas, tuve la oportunidad de escuchar un diálogo de Deloitte, en donde prevén que incluso el cambio sea hasta de índole estructural debido a una política que tiene un alto potencial de quedarse durante largo tiempo y es justamente el trabajo a distancia y posiblemente esta política de sana distancia en centros de trabajo, escuelas y por supuesto en el entretenimiento como las salas de cines y auditorios para conciertos. Un reporte de la AMPI, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, señalaba previo a la pandemia que en México iban a crecer las operaciones inmobiliarias cerca del 6% respecto a lo que se había dado en 2019. Pues bien, ese crecimiento se va a posponer, obviamente, y por ahora no hay visos de un pronóstico para este año, pero es patente que aunque haya una recuperación de la actividad económica en la segunda parte de este 2020, pues bien, no va a alcanzar para un saldo positivo. ¿Qué pasará con los precios de renta en parques industriales, centros comerciales y oficinas? Bueno, eso va a ser uno de los puntos nodales en las siguientes entregas que vamos a informar, Miguel, pero te adelanto que entre los especialistas que he consultado no hay certezas de nada y sí un amplio número de teorías basadas más en temores que en cifras. ¿Qué pasará con arrendamientos y compras de vivienda? Pues bien, siguen firmes planes, de entidades financieras como Infonavit y Foviste. Los bancos también, por ahora, dicen sostener sus metas, pero no creo que al menos de estos últimos haya un anuncio formal de cambio de planes, sino hasta que concluya este trimestre y una vez que se conozca de mejor manera el impacto que se tuvo en el empleo. Lo informaremos también en su oportunidad. ¿Alguna luz en el horizonte, Miguel? Sí. A muchos anima la baja en la tasa de referencia de Banco de México, ya que esta se coloca solo en 5%, y eso abarataría, por supuesto, créditos para adquisición de vivienda, así como créditos para poner un negocio. Estamos hablando de que pues, durante abril y mayo se pospusieron no solo grandes inversiones inmobiliarias, sino también inversiones inmobiliarias de escala micro, como alguien que a lo mejor pensaba montar una pequeña cafetería, alguna sastrería, alguna tintorería, y que pospuso la renta de un local para llevar a cabo su negocio, ¿no? Entonces, pues bien, de todo eso vamos a dar cuenta en este espacio, y bueno, pues lo que vaya resultando en función de esta expectativa que hay de que los créditos pudieran ser baratos en los meses por venir en virtud del 5% en el que está la tasa de referencia, por ahora yo te diría, veremos. Y bueno, pues en su momento lo informaremos aquí en Ideas de Negocios. Muy bien. Oye, David, solo permíteme una pregunta. Pues yo veo, me dices, este crecimiento del 6% que se tenía planeado, pues se tendrá que esperar. Pero también vemos que Airbnb está recortando empleos. ¿Tú qué ves en el horizonte, sobre todo para los negocios y las empresas? ¿Cierre de empresas, pérdida de empleos? ¿Es probable que suceda esto en el corto o mediano plazo? Pues mira, sí, ya en el corto plazo, pues ya sucedió y lamentablemente seguirá sucediendo durante mayo, pues ya hubo un impacto en abril, al menos la cifra que se conoce por ahora ronda los 650 mil empleos ya perdidos, muchos de ellos de pequeños negocios. Hay negocios que aunque se regrese a la actividad en julio, en junio próximo, tal y como lo informas, por ejemplo, de las grandes automotrices, habrá muchas empresas que no van a regresar a abrir esos negocios.
Es lamentable, es una situación complicada, pero vamos, hablando puntualmente de Airbnb, ¿por qué hace este recorte y por qué aplaza proyectos? Porque como bien sabemos, Airbnb propiamente no es dueño de los activos inmobiliarios. Al detenerse la construcción en diversas partes del mundo, incluido México, pues no van a estar a tiempo los inmuebles en donde ellos pensaban generar su negocio en el futuro. Entonces se aplaza la construcción, ellos aplazan tomar la operación de esos inmuebles y por ende no van a requerir el personal que pensaban que iban a requerir. No va a haber el flujo de efectivo para sostener a todas esas personas. Excelente. No, hombre, pues David, te están mandando saludos, Ros Cabrera, Gabriela Romero, y pues saludo a todos los que nos están viendo, Luis Valencia, que nos felicita por el programa, Ángel Josué Martínez, Pati Gómez, en fin, muchas gracias. Tenemos aquí a un experto en todo el tema inmobiliario. La verdad te lo agradezco, amigo, por colaborar con este espacio y con tú dices no opinión, pero sí información muy certera, datos y un análisis creo que muy completo. Muchísimas gracias, David, y si Dios quiere y lo permite, el próximo viernes por acá nos vemos. Por aquí nos vemos, gracias a ti y gracias a todos los que mandan saludos. Hasta pronto. Muy bien. Pues, ¿qué tal, amigos? Si nos vamos a nuestra entrevista, ¿cerraron tu empresa? ¿Qué pasará después? Tenemos aquí a un asesor que nos va a ayudar con esto. Saludo con gusto a Sergio San Sebastián Chelala. Él es experto en finanzas personales y negocios. Fíjense que el tema en este momento es que si tú eres empresario y tu negocio tuvo que ser cerrado, ¿hay oportunidades? Él nos dice, Sergio, que sí hay oportunidades. También nos dice que hay temas claves como flexibilidad, negociación, para atender todo este tema de eventualidades. Lo saludo con mucho gusto. No sé si me escuchas tú a mí, Sergio. Muy buenas tardes. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Sí, te escucho muy bien y encantado y un gusto estar contigo aquí. Perfecto. Pues, ¿qué pasa, Sergio, cuando cierra un negocio? ¿Qué pasa no solo en lo emocional, también en el tema de negociación, flexibilidad? ¿Qué nos podrías aportar y ayudar para dueños de negocios, empresarios, vendedores, colaboradores de empresa frente a estas situaciones? Sí, Miguel, pues mira, sin duda es una situación extrema, algo que definitivamente se sale de la cotidianidad y de las crisis normales, digamos, de algunos negocios, pues se detuvo todo, ¿no? Yo creo que aquí el tema es aquellos negocios que están casi a punto, digamos, de cerrar o que aún todavía no cierran y que tienen problemas de liquidez, yo diría que pues pudiera ser un poco complicado el voltearte con un banco tal vez a pedir un crédito para una empresa, porque obviamente hay temas ahí de flujo como tal, pero lo que yo recomiendo a algunos empresarios es tal vez voltear a ver el tema de, sobre todo aquellos que son dueños de un inmueble, y tratar de ver la posibilidad de obtener liquidez a través de créditos hipotecarios para personas y poniendo la casa como una fuente de recursos, sobre todo para aquellas empresas en donde el flujo les esté afectando, pero no quiera decir que una vez que se recupere vayan a tener que cerrar, sino que simplemente el tema temporal de menos flujo sí los puede afectar y llegar a sacar del mercado. Pero si logran aguantar estos meses con un poco de inyección de capital, poder pasar esta tormenta y hacia adelante pues volver a crecer, ¿no? Sobre todo pensando en algunos negocios como temas, digamos, de restaurantes que les ha pegado mucho, que a lo mejor ya tienen una posición en el mercado y que obviamente el detenerse a cero que lo está afectando. Pero eso no quiere decir que hacia el futuro no se puedan recuperar, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden pasar y transitar por esta oleada de una crisis fuerte, ¿no? Y yo creo que ese es un camino que se pudiera explorar, el poder buscar un financiamiento con algún inmueble que se pudiera tener y que pues los bancos están abiertos a ello, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿por qué es importante el flujo, Sergio? ¿Qué significa flujo de efectivo? ¿Por qué esto puede dañar a una empresa, a una persona, a un negocio? ¿Por qué el enfoque ahí? Bueno, porque obviamente si el dinero, digo, los ingresos y las ventas de un negocio dejan de llegar porque se fue casi una actividad a cero,
pero hay muchos costos y gastos que se tienen que seguir cubriendo. Entonces, no entra dinero y por otro lado, pues sí tiene que empezar, se tiene que seguir saliendo el dinero por algunos compromisos que las empresas tienen, ¿no? El más fácil de ver es cuando una empresa renta un local comercial o unas oficinas, pues obviamente se tiene que seguir cubriendo parte de ese gasto, ¿no? Algunas empresas han logrado negociar con algunos de las empresas que les rentan, pero también tienen empleados y han tratado de la medida de lo posible, pues aguantar lo más que se pueda para no afectar a sus empleados, sobre todo a aquellos que llevan mucho tiempo con ellos, ¿no? Entonces, ese es ese tema, que no entra dinero, pero hay dinero que pues sí sigue saliendo. Claro, entonces el flujo de efectivo al final es lo que ingresa por términos de ventas, por términos de algunos pagos que nos hagan externos, ¿no? Todo el dinero que entra. Tu recomendación en este momento creo que también impacta un poco como el tema emocional de las personas, ¿no? Que el paradigma que está alrededor de los inmuebles, de esto que tú mencionas, ¿qué les dirías a ellos como para cambiar este paradigma que hay en la mente, para atreverse también a tomar pues nuevas opciones de financiamiento, de hacerse llegar este dinero? Mira, yo creo que en México, en general, culturalmente, históricamente, existe, se ve un poco negativo el decir, hijo, le voy a poner mi casa, si es que soy dueño de mi propiedad, y la voy a poner en garantía para poder obtener un crédito de liquidez. No existe una cultura de decir, bueno, lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque hay mucho miedo de decir, hijo, le voy a perder mi inmueble y no quiero poner en riesgo el patrimonio de mi familia. Pero si uno lo ve desde el punto de vista financiero, muy, muy aterrizado, el poder obtener dinero, liquidez, poniendo nuestra propiedad, es la manera más barata que lo podemos hacer y más eficiente. Un crédito de liquidez hipotecario, pues andan en las tasas, empiezan desde el 12.50, ¿no? Cuando un crédito PYME puede estar arriba del 20, y los plazos pueden ser de 10 a 15 años. Entonces las mensualidades quedan muy cómodas y son créditos que nos pueden ayudar muchísimo y después pagarlos con más tranquilidad. Las personas no toman este camino y lo que empiezan a hacer o le empiezan a meter a las tarjetas de crédito o empiezan a tomar otro tipo de créditos más caros, por ejemplo, el empeño de muchos bienes en es las más casas caro que una hipoteca. Ha estado muy caro y la gente está recurriendo hacia allá, ¿no? Y como que ven su última posibilidad de poner el inmueble. Y si uno lo ve desde el punto de vista financiero, lo más inteligente es poner primero tu inmueble, porque vas a obtener un crédito muchísimo más barato y con más facilidades de pago. En mercados más maduros, pongamos el ejemplo de Estados Unidos, es cosa de todos los días que las personas usen su propiedad como una fuente de recursos para cuando las cosas necesitan, ya sea o atender una emergencia, que puede ser este caso, o para aprovechar alguna oportunidad de inversión, ¿no? Es un camino muy viable. Directivos de banco en México opinan que el mercado para créditos de liquidez en México es un mercado mucho menor de lo que podría ser, porque hay un alto porcentaje de los mexicanos son dueños de su casa y los créditos de liquidez siguen siendo un porcentaje muy bajito de los créditos hipotecarios, es alrededor de un 4%, cuando se espera que pudieran llegar a ser un 15% del mercado, o sea, crecer por lo menos tres veces más. Okay. Oye, pues la verdad es que esto que me mencionas, por lo menos para mí es disruptivo, porque sí, creo que coincido contigo y no sé, las personas, se los pregunto a quienes nos están viendo, pues sí, hipotecar un inmueble, una casa, creo que en el radar del mexicano es un poco difícil asumirlo, es como poner en riesgo lo que asimilas como seguro, pero qué bueno que nos pones ejemplos de que en otros países, mercados maduros, pues van hacia otra visión, toman otras decisiones. La verdad, y muy interesante, Sergio San Sebastián, te invito a que más adelante sigamos aquí también hablando de estos temas. Me parece interesante tu visión. Veo que tienes tú, pues estuve revisando más de 20 años de experiencia de carrera profesional. Cierro preguntándote, porque ya tengo a mi próximo entrevistado, sí, ¿dónde bien. Te podemos encontrar? ¿En qué página? ¿Cómo te buscamos? Mira, tengo mi página que es sergiosansebastian.com y también, bueno, en redes sociales, en Twitter, Ser San Sebastián, ahí me pueden encontrar también. Y bueno, pues con todo gusto, quien se quiera acercar a mí, con todo gusto los puedo asesorar en este tema. Muy bien. Pues un gustazo, Sergio, que tengas muy buen día. Gracias, Miguel, que estés muy bien. Hasta luego.
Ya estoy en la línea con Michel de la Canal. Él es el director de Relaciones Institucionales de Canacine. Canacine dio recientemente una muy buena noticia. Está poniendo un diplomado para las personas, para los interesados. Él nos va a dar un poquito más de detalles para aclararnos los puntos, sobre todo si es gratuito, si no, de qué se trata. Pero también que nos platique cómo está la industria de los cines, qué va a pasar con ellos. Los saludo con gusto, te saludo con gusto, Michel. Muy buenas tardes, no sé si me escuchas. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, escucho perfecto. Perfecto, oye, muchas gracias por la entrevista. Y preguntándote primero un poco de quién es Canacine, qué pasa con este diplomado que están dando, es gratuito, ¿no? ¿Dónde se puede meter la gente? Platícame un poco de él y de Canacine. Bueno, Canacine es la Cámara Empresarial de la Industria Cinematográfica. Somos quien representa toda la industria, principalmente de cara al gobierno. Y también, otro de los principales motivos de ser es generar networking dentro de la Cámara con nuestros socios. Entonces, esas son las dos principales vertientes que tienen las cámaras empresariales. Somos una iniciativa privada, no somos de gobierno, como mucha gente a veces lo piensa. Y, pues, el diplomado es parte de lo que también queremos hacer en Canacine hoy en día, Miguel. Porque esta es nuestra quinta edición. En esta ocasión va a ser online, evidentemente, por la situación que se vive en el país. Y el diplomado lo que tiene como principal objetivo es enseñarle a la gente cómo se maneja la industria cinematográfica desde que tienes la concepción de la idea, cómo la aterrizas en un guión, pasando por toda la parte preproducción, postproducción, bueno, producción, postproducción, distribución, exhibición, derechos de autor, propiedad intelectual, etcétera, etcétera, hasta ventas internacionales. Esto lo que queremos darle a la gente a entender es que cómo se maneja la industria y realmente que se puede también hacer negocio con las películas, ¿no? Entonces, queremos decirles cómo son los eslabones de la cadena productiva de una forma muy dinámica y principalmente, Miguel, de la mano de los expertos de la industria, porque cabe mencionar que quien da este diplomado son los tomadores de decisiones de las principales empresas de la industria en México y en el mundo. No, bueno, o sea, una super oportunidad para aquellos que les gusta el cine. Es decir, los expertos te están dando un diplomado en donde ellos te asesoran, obviamente te ponen, te dan clases, te informan y aparte, pues con toda la rigurosidad que ellos deben de tener, te van guiando por todo este proceso, entonces. Te van guiando por todo el proceso y son, por ejemplo, te voy a decir rápido algunos, no quiero omitir porque son 23 ponentes hoy en día los que tenemos, no quiero omitir a ninguno, pero te doy rápido algunos nombres. Uh-huh. Miguel Mier, CEO Global de Cinépolis, por ejemplo. Tenemos uh-huh. a Leonardo Simbrón, productor de Nuestros Nobles y de Club de Cuervos, entre algunas otras cosas que ha hecho. Patricio Sainz, que es guionista profesional, que escribió de Nuestros Nobles y El Día de la Unión, entre otras películas. Tenemos, por ejemplo, a Yuria Godet, que es la directora de Eficine, Producción y Distribución del Incine. Tenemos también, bueno, a Tabata Vilar, que es nuestra directora general en Canacine, que ya habla de toda la industria, cómo se maneja también. Y bueno, infinidad. Tenemos a Pablo Martínez de Velasco, que es el director de producción de videocine. Y la verdad, lo interesante es que te lo dan los que toman las decisiones, vuelvo a repetir. Eso es lo mejor de todo. Porque cuando tú estás en un aula, evidentemente los maestros saben mucho y te expresan todo lo que los conocimientos que tienen. Sin embargo, ellos te están dando una clase, que realmente es una masterclass, pero uh-huh. aparte de todo, están tomando decisiones a la par, ¿no? Porque seguramente claro. una hora antes o un día después, están tomando decisiones de qué rumbo van a tomar este tipo de empresas, ¿no? No, y pues qué mejor que un directivo de alto nivel. Digo, Miguel Mier, ahí en Cinépolis, ha sido parte de la innovación, del crecimiento. Yo lo he entrevistado, es muy... bueno, con Alejandro Ramírez han hecho una excelente labor, sobre todo en innovación, han generado nuevas formas de entender el cine, han atendido a las nuevas tendencias. Entonces creo que ellos traen mucho el feeling de qué es lo que se vive. Incluso alguna vez en Las Vegas, allá con Alejandro Ramírez estuve, y fíjate que ellos veían, hacen los anuncios, ven las tendencias a nivel global, en dónde están, y Cinépolis es una de las cadenas pues, que destaca. Entonces, que te lo dé este diplomado, este nivel de personajes, pues excelente. Oye, ¿cómo es el proceso? ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Cuánto cuesta? ¿En dónde nos podemos meter? ¿Qué se hace? Buenísimo. Tenemos
Hoy en día toda la parte de redes sociales a disposición de la gente para que puedan inscribirse en cualquiera de nuestras redes sociales. Canacine, bueno, arroba Canacine en Twitter. Tenemos Canacine-México en Instagram y Canacine en Facebook. Aparte, diplomado@canacine.com es nuestro correo, nos pueden escribir directamente, y en la página de internet canacine.org.mx. Oh. No estamos descalificando a nadie, tiene que tener un gusto por el cine, por los negocios, por la mercadotecnia, por la comunicación, para que puedas evidentemente entrar con mucho más conocimiento de causa, pero no descartamos a nadie. Hemos tenido abogados, hemos tenido contadores, hemos tenido todo tipo de personas con el diplomado. Aquí lo que queremos dar a conocer es cómo se maneja la industria y darle a conocer a la gente, que eso no lo sabe muchas personas en este país, Miguel, que la industria cinematográfica en México es de las más grandes del mundo. Somos el cuarto país con más venta de boletos en el mundo, solo por debajo de China, India y Estados Unidos. Somos el cuarto país con más salas de cine del mundo, igual por debajo de estas tres, estos países que te acabo de mencionar. Entonces, tenemos también a dos de las principales exhibidores a nivel mundial, como lo es Cinépolis, que es el tercer lugar a nivel mundial, y Cinemex, que es el sexto lugar a nivel mundial. Entonces, esto lo tenemos que dar a conocer, y aparte que la gente que está interesada y que sepa o que quiera hacer cine, pues sepa más a profundidad de cómo se puede lograr, ¿no? Y perdóname, el costo es por persona 10 mil pesos. Hoy en día es un precio 100% especial por la situación que estamos viviendo en el país. Tenemos prácticamente un 65% de descuento. Es una oportunidad única donde la verdad la gente le está encantando y siempre hemos tenido muy buena respuesta. Y este, pues obviamente esperemos que no sea, bueno, que no es la excepción, porque ya tenemos también mucha gente inscrita. Muy bien. Pues interesante los datos que me planteas, Michelle, sobre todo porque sí vemos que otras economías como Estados Unidos, China, India, pues son más grandes, pero es que nos duplican, triplican o mucho más en población, pero incluso México es muy defensivo en temas de promedios, tasas de asistencia en el boleto. Qué bueno que una destaquemos en industrias y no solo pues en temas a veces complicados. Qué bueno que la industria del cine esté creciendo, que genere empleos, y justo hacia allá voy mi siguiente pregunta. Y quiero preguntarte, pues, ¿cuál es el compromiso de la industria? Uno, con los empleos, si se viene una racha de despidos, también, ¿qué está pasando con los cines, con las empresas? Vemos casos como Cinépolis que cerraron, vemos a otros que, pues, están en esa situación, han optado por guardar la salud de la población, pero, pues, son empleos, si no tienen ingresos, ¿cómo le harán? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos puedes contar? Hay un compromiso muy importante por parte de la industria, Miguel. La verdad, se ha hecho un esfuerzo muy grande por no despedir a nadie, tanto Cinépolis como Cinemex, que son los principales representantes en el volumen de empleados que tiene esta industria. No han despedido a nadie, han estado pagando los sueldos al 100%. Es una realidad que ha sido muy difícil porque pues no hay ingresos, no hay una venta de boletos absolutamente desde que se cerraron. Entonces, hay un compromiso muy fuerte. Claro que estamos esperando que se empiecen a aperturar los cines, a que la actividad económica en el país comience a darse. Y esto lo haremos, evidentemente, conforme marcan las autoridades, de una forma paulatina, de una forma ordenada, de acuerdo a las diferentes etapas que han marcado las autoridades para regresar, y con todas las medidas de precaución y de sanificación que marcan nuestras autoridades federales, perdón, como la OMS. Estamos en un plan muy importante, en un protocolo muy importante para que todas las personas que regresen a los cines tengan toda la tranquilidad de que van a estar en un lugar bien sanitizado con los protocolos de seguridad y de salud que nos están marcando nuestro staff de gente, con sus guantes, con su cubrebocas, con las caretas, gel antibacterial disponible para que la gente se pueda limpiar las manos, sanitizando los espacios. Y esto no nada más es en las salas de cine, también será en su momento en las producciones cuando regresen a grabar. El compromiso de la industria es muy importante. Somos una industria muy fuerte a nivel mundial y tenemos que mostrarlo no solo con números, sino también con el compromiso que hay con la sociedad, ¿no? Claro. Te manda saludos Mon Robgray. Dice, qué buena información la que estás dando. Paulina Luna también, qué buena información. Y saludo con mucho gusto Mónica del Castillo, Mayra Benet, Magujazo, Pablo Chávez. Muy fuerte abrazo, Pablo, Daniel San,
y Natura, Jessy también, Ángel Josué. Pues, otra pregunta, Michelle. ¿Cuándo ves posible? Yo sé que me va a decir hasta que determinen las autoridades, veamos qué procede, pero danos un poco de luz, porque yo creo que uno, claro, atendiendo la salud, pero yo creo que a cualquiera ya extraña una buena película en su cine. Obvio, todos estamos con un poco de temor, diciendo, pues, a ver si no me contagio, y por eso justo las medidas. Pero, ¿cuándo tú ves en el horizonte, 1, 2 meses, 3, que se abran estas salas de cines, ya con todas las medidas, con lo que se tenga? Mira, yo lo que quiero dar a entender en esta respuesta es principalmente que somos muy cautelosos y que la verdad sí estamos muy apegados, Miguel, a lo que nos marcan las autoridades. Según la información que salió el día de antier con respecto a la forma de regresar a la actividad económica en las diferentes etapas que marcó el gobierno federal, en ese sentido nos tocaría al sector cultura regresar en el color amarillo, que si te acuerdas son 4 colores los que marcaron, ¿no? El rojo, el naranja, el amarillo y el verde. Al sector de cultura, nos tocará regresar más o menos por ahí del 15 de junio para empezar a abrir algunos teatros, algunos cines. No, esto no es una situación confirmada, ni mucho menos. No quiero dar falsas expectativas. Definitivamente queremos ya regresar, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. La gran ventaja de los cines es que por su conformación natural, la estructura que tienen, nos permite estar un poco más alejados, ¿no? Y tampoco son conglomeraciones muy grandes de cientos de o de miles de personas, como puede ser un estadio tal vez, ¿no? Eso nos da también un panorama distinto para poder regresar por una paulatina. Y bueno, pues como lo marcan las autoridades, la verdad créeme que si hay alguien que quiere regresar a las cines somos nosotros, ¿no? No nada más por el hecho de trabajar en la industria, sino realmente porque somos cinéfilos de corazón y creo que no solamente en este caso tu servidor, sino todos estamos ya cansados del confinamiento, ¿no? Entonces hay que esperar, pero yo espero que no sea mucho lo que falte para empezar a regresar, ¿no? ¿Cuántos empleos dependen de la industria cinematográfica, Michel? Mira, aproximadamente dependen 225 mil empleos. Es una industria grande, digo, en comparación con otras es muy pequeña, es una realidad, pero en general es grande. Y pues por eso también es una realidad que estamos ya queriendo regresar. Son 225 mil familias las que dependen de esta industria. ¿Cómo crees que se comporte el precio del boleto? ¿Baje, suba? Porque pues en los últimos años ha estado bajando el precio, pero pues ahora con la situación, ¿cuáles son tus perspectivas sobre venta de boletos? La asistencia, ¿qué están esperando ustedes? Pues mira, habría que ver primero, antes que otra cosa, cómo se dan las normas y cómo se dan las indicaciones de regreso. Yo estaba leyendo que no solamente los cines, sino restaurantes, teatros, etcétera, a lo mejor podrán empezar a aperturar otra vez en una tercera parte de su capacidad. No lo sabemos todavía. Yo creo que esto viene a cambiar no solamente los hábitos de consumo en el cine, Miguel, sino los hábitos de consumo y la forma de comportarse de todos en el día a día, ¿no? Yo creo que en cuestión principalmente del cine, pues tendremos poco a poco que ir regresando. El número de boletos que se empiecen a vender seguramente no serán los que teníamos en años pasados, incluso el año anterior, que fue un año récord, pero por lo mismo, porque a lo mejor no se apertura el 100% de las salas o el 100% de la capacidad. Habrá que esperar, tendremos que ser muy cautelosos con esta información para ver cómo se empezamos a reaperturar y, bueno, pues que la venta de boletos vaya empezando a crecer de forma paulatina y de forma gradual de aquí a final de año. Lo que sí te puedo decir es que el cine en México es uno de los principales medios de entretenimiento baratos, de los más baratos que hay en el país. Y aparte de todo, la gente va mucho al cine. El año pasado se vendieron 350 millones de boletos de cine. Esto quiere decir que la gente, más o menos en proporción, va 2.8 veces al cine por año. Entonces, pues viene un, creo que una oleada interesante de gente que irá al cine, pero pues con las medidas precautorias siempre por delante, ¿no? Claro. Creo que termino con esta pregunta, Michel, sobre el tema de cómo vi hoy una noticia que ya Cinépolis está ofreciendo combos a domicilio, pues una nueva estrategia frente a este confinamiento. También hemos visto en restaurantes en Alemania que se ponen
cosas en la cabeza para mantener el distanciamiento, como algunos elementos que puedan separarlos de las personas. ¿Crees que en este mismo contexto, pues en el cine veamos pues un asiento libre o dos asientos, o se limite? Nos estaban diciendo Six Flags a través de Twitter que pues ellos van a hacer reservaciones por cine para que no haya aglomeraciones. ¿Este tipo de cosas también vienen para el cine? Sí, sin duda alguna. Ya existe, Miguel, ya existe. Digo, uh-huh. Y evidentemente no estoy diciendo lo que no sea, que no es de ahorita, mejor dicho. Hace mucho tiempo ya los cines venden los boletos vía las aplicaciones. Hace mucho tiempo también ya, no recuerdo si Cinemex lo hace, pero Cinépolis sí. Tú puedes apartar tu comida desde la aplicación, la puedes pedir, cuando llegas te la sirven. Uh-huh. Yo creo que, como te decía hace rato, los hábitos de consumo van a cambiar en todos los sentidos. Seguramente al principio, no sé qué pase después, porque evidentemente no lo sabemos. Sí habrá asientos vacíos entre unos y otros asistentes, y la venta de boletos de forma electrónica seguramente incrementará, porque no solamente lo puedo hacer por la aplicación, también lo puedo hacer vía la página de internet. Entonces, también, si es que las taquillas se abren, pues obviamente tendremos que respetar la sana distancia que debe haber entre una y otra persona. Definitivamente yo creo que esto, Miguel, viene a cambiarnos a todos, no solamente los hábitos de consumo, la forma de comportarnos como sociedad. Tenemos que ser mucho más precavidos, tenemos que ser mucho más sensatos a la hora de pensar, porque desgraciadamente hoy te encuentras con gente que no cree en el virus, y la verdad es muy doloroso, porque dices, hay gente que se está muriendo, hay doctores que están dando la vida por salvar otras vidas, y hay gente que no lo cree. Entonces, sí, que seamos muy conscientes que vamos a regresar al cine, que vamos a regresar de la mejor forma, pero siempre cuidando nuestra salud. Muy bien, pues la verdad, una de las mejores entrevistas que ahorita he tenido, porque me das datos, información, tendencias, me aclaras un poco qué viene para el sector, me estás dando ya datos duros, algunas ideas de pues fechas, sobre todo anteponiendo el tema de la sensatez, la seguridad. La verdad, Michelle, gracias por todo este panorama de la industria, los retos. Qué bueno que están comprometidos, porque la verdad es que en estos momentos es donde se ve que empresas evitan recortar, o aquellas que dicen, pues ni modo, nos vamos con todo. Y qué bueno que el cine esté pues apostando, y por eso justo es una de las industrias que más crece y destaca. Te agradezco muchísimo, Miguel. No, Michelle, no sé si quisieras agregar algo más. Pues nada, mi querido Miguel, muchas gracias por la entrevista, y decirle a la gente que estamos ansiosos de volverlos a ver en el cine, que estamos haciendo todo lo necesario para que regresen con toda la seguridad y con todas las ganas otra vez, para que volvamos a estar todos juntos en esas magníficas pantallas. Perfecto, pues te mando un fuerte abrazo y que tengas muy buena tarde. Hasta pronto, Michelle. Abrazo, Miguel, muchas gracias. Hasta luego. Ya lo escucharon. Ahora pasemos, ¿qué les parece? Bueno, antes de irnos con Marisol Huerta, resumen de mercado, ¿qué les parece lo que viene para el cine? ¿Qué les parece la situación actual de la industria? El cine es 225 mil personas, nos dice Michelle de la Canal, que dependen del cine. Los Cinemex, Cinépolis, pues están pagando ya los salarios desde hace tiempo, que aunque no hay ingresos, y pues es un momento que está enfrentando duro esta industria. Qué bueno que están comprometidos. Natura Jessy, gracias por tus comentarios. Mon Rockgrae, muchos saludos también, y gracias por las manitas, los aplausos. Jessy que dice que qué bueno que Cinépolis, que ofrece funciones a niños con capacidades diferentes. Loli Parra, María Romero, Lulú Hernández, un fuerte abrazo. Renata Mata, Hugo Armando Ramírez y Gabriela Romero, que dice que es fan del cine y ya quieren regresar. Claro que sí, pues. ¿Qué les parece si vamos? ¿Cómo están los mercados? ¿Qué está pasando con las bolsas? Vámonos con Marisol Huerta y su resumen. ¿Cómo estás, mi querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más y experta bursátil? ¿Cómo estamos? Muy bien, amigo, muy bien, muy buenas tardes. Aquí, pues comentándote cómo es el cierre de semana para las operaciones financieras, y pues realmente muy plana.
Realmente estamos viendo movimientos marginales tanto al alza como a la baja, o sea, hay horas en las que el mercado se torna positivo y horas en las que lo vemos negativo o plano, como en estos momentos el Nasdaq. El Nasdaq ahorita tiene 0% de movimiento, el S&P está cayendo ligeramente a 0.04% y el Dow Jones está subiendo 0.04. ¿Qué sucede? Bueno, pues el tema del día de hoy se dio a conocer un dato que de alguna manera ya era descontado por los inversionistas, pero que al final del día dio una muestra muy clara de cómo está la situación. Es el dato de ventas minoristas, cayó 16.4% al mes de abril, y aquí lo que destaca es el fuerte retroceso que tuvieron algunos indicadores, como es el caso de la ropa, que cayó 70%, y algunas otras áreas que también mostraron crecimientos a la baja. Y destaca de manera positiva, la verdad, lo que están aquí mencionando es el avance que tuvieron las ventas de segmento de ventas en línea. Este presentó un crecimiento de 8.4%, y aquí lo que los inversionistas están viendo es el avance positivo que tuvo empresas como Amazon. Amazon se destacó por ser ahorita la empresa que mejor desempeño ha tenido en este segmento de ventas al retail. Incluso está por arriba de lo que es Walmart. En Estados Unidos, Amazon tiene el 40% de las ventas en línea. Su competidor más cercano, que es Walmart, tiene un porcentaje del 5% del mercado. Es decir, Amazon les lleva la delantera a todas estas empresas. Y bueno, pues ese es el dato que han estado valorando el día de hoy los inversionistas con respecto a esta compañía. Como te menciono, fueron fuertes caídas. La ropa cayó 78.8, electrónico 60.6. Lo que fueron los muebles, cayeron 50, la venta de muebles 58%. Los bienes deportivos 38%, y así se van los que mejor desempeño, por ejemplo, tuvieron de alguna manera fueron la parte de alimentos y bebidas que hemos venido mencionando, y el tema de mercancías generales y cuidado de la salud. Entonces, este dato, bueno, pues me puso un poquito nerviosos a los inversionistas sobre la perspectiva hacia adelante, y bueno, sumado a las tensiones comerciales que también continúan. Ayer platicábamos del tema de Estados Unidos con China, por eso es que el Nasdaq el día de hoy se torna negativo. Ahí están todas las tecnológicas, y es justo cómo se les está prohibiendo la parte de semiconductores a las empresas, compañías como Apple, como Nvidia, como Cisco. Todas estas empresas tecnológicas están a la baja ante esta situación en donde se estaría prohibiendo este tipo de productos, esta relación comercial que tiene Estados Unidos con China en el área de semiconductores. Y bueno, en términos generales es que la situación se sigue complicando. O sea, ayer Trump dijo, no me interesa hablar con el presidente de China, ya lo habíamos señalado, pero también dijo que tampoco le interesa renegociar el acuerdo. Entonces, esto, pues como te digo, no, es algo que no les agrada a los inversionistas hacia adelante. Es un rumor y una volatilidad que van a traer los mercados todos los días. Va a depender del humor y de la relación y de lo que se mencione por cada una de las partes. Por su parte, China, bueno, pues dice que va a revisar los productos. También estaría diciendo que cancelaría compras de aviones como Boeing. Entonces, pues ambas economías se perjudican mucho al estar cerrando sus barreras y al estar imponiendo ahí aranceles. Entonces, esta es la situación para los mercados en Estados Unidos. Y bueno, el mercado de México, siguiendo un poco a sus pares internacionales, también está cayendo 0.9%. El dólar se encuentra, digamos, estable, niveles por debajo de 24 pesos por dólar, 23.98. Aquí, bueno, pues estamos viendo que el dólar se está estabilizando en esos niveles. Miguel, 23.50, 24 es lo que hemos visto que se está moviendo a lo largo de este mes, sin mayor expectativa de que se pueda ir más abajo. Y bueno, pues sí, con un tema de presión por la cuestión comercial, que pudiéramos estarlo viendo hacia adelante un poquito más presionado. Y ese sería el resumen de mercado. Excelente, como siempre. La verdad es que buenos datos, 8.4% de crecimiento del comercio en línea que están registrando. Me dices que el dólar, bueno, se mantiene estable, pues estamos alrededor de los 23, 24 pesos. Qué bueno, Marisol. Y nada más me restaría preguntarte, ¿hay oportunidades en estos momentos en las bolsas? Nos decía el director de la Escuela Bolsa Mexicana de Valores que hay outlets, y esta pregunta ya también te la había hecho, pero si me pudieras mencionar algunos sectores que están ganando con la pandemia, si se puede decir o mal decir eso, y otras que están perdiendo, ¿cómo nos ubicarías ahí?
Mira, el mercado sigue enfocado en todas las empresas de salud, en Estados Unidos muy enfocado en las farmacéuticas. Recuerda que no tenemos a estas fechas todavía algo definido con respecto a la vacuna, los laboratorios. Ayer entrevistaste a Pfizer que te menciona que están haciendo fuertes investigaciones al respecto, pero uno en concreto no existe. Y bueno, ahora sí que la compañía que logre sacar esto es de las ganadoras. Entonces, pues muchos de los inversionistas están muy enfocados en ese sector en particular, en estos sectores, como te menciono, de las que tienen ventas en línea, o sea, un tipo Amazon que, como te menciono ahorita, es el líder del mercado en Estados Unidos y eso hace que las perspectivas sean favorables, pero todos aquellos que están relacionados con este segmento de crecimiento en donde tenemos un nuevo consumidor, eso es algo que sí tenemos que tener presente, un consumidor que, a pesar de que ahorita ya estamos viendo la apertura de las economías, tanto en Estados Unidos y ya muy pronto aquí en México, aún está con la inseguridad de salir a la calle y de lanzarse como tal a hacer las compras. Estaba leyendo temas con respecto a las empresas departamentales, si permitir o no permitir que la gente se pruebe la ropa, si tú como consumidor vas a querer probarte algo cuando sabes que a lo mejor otra persona infectada ya lo hizo. Entonces, aún hay muchas cosas que se tienen que ir destrabando poco a poco, y esa es la situación ahorita que podría hacer que no se avanzara tan fuerte para algunos sectores en los que probablemente pudiéramos estar viendo mayor repunte. Los que hemos mencionado en donde no deberíamos estar por el momento, pues todo el sector turismo, todo el sector aéreo, la parte hotelera, que si bien ya están anunciando que van a empezar a abrir sus unidades, es la misma situación. Tú como consumidor, pues está cuestión de precaución, de llegar a una habitación, de que tenga la sanitización suficiente, es decir, no te vas a volcar a salir como tal. Entonces, Claro. pues en estos sectores seguimos hablando de marcar cierta cautela. Por supuesto que la parte de consumo sigue siendo lo defensivo, lo básico. Ahí pues sí, tenemos que comer todos los días, tenemos esa mala costumbre, dicen por ahí. Entonces, pues ahí sí, este sector va a seguir ya más tranquilo, ya no con fuertes alzas, porque el consumidor ahorita ya se dio cuenta que no es necesaria tu compra de pánico y tener almacenadas mil cosas. Puedes ir al súper normal con todas las precauciones del mundo y vas a encontrar todos los productos. Entonces, pues seguimos como en el mismo tono, o sea, muy enfocado, temas de salud, empresas de alimentos, empresas que están muy en el comercio en línea, que son las que tienen ahorita el mayor repunte, y del lado negativo aquellas que estamos en turismo y cuestiones así. Muy bien, pues como siempre, muchísimas gracias Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más y experta bursátil. Que tengas muy buen fin de semana, amiga. Te mando un fuerte abrazo. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego. Pues ya lo escucharon ustedes, amigos, pues esta situación de los mercados que pues se está viviendo estable, hay una relativa calma y con algunas perspectivas apuntando hacia China, Estados Unidos, por el tema de las acusaciones que si lo produjo el coronavirus China, si Estados Unidos quiere o no hablar con el presidente, pues esto pone nerviosos a los mercados. No sé si ustedes conozcan este término, pero pues en los mercados financieros, en las bolsas, juega mucho el tema del nerviosismo, de la incertidumbre, reaccionan muchas veces por emociones los inversionistas. Si se da una noticia positiva o negativa, ellos reaccionan al momento y si todavía tienen información previa que puede darles un poco de luz de dónde podrían ver esto, pues actúan de inmediato para sacar de algunos activos, sus posiciones, en fin, es todo un tema de emociones. Antes de irnos, quiero presentarles e invitarlos a que vean una videocolumna que se relaciona mucho con lo que hablé hoy sobre el tema de cines. Aquí se las presento y una probadita para que después la vean en mis redes sociales. Uno de los principales retos para empresas como Six Flags o Cinépolis después de la pandemia será cómo lidiar con los grupos de personas o las multitudes dentro de sus negocios. Por ahora ya dijo Six Flags que implementará un nuevo sistema de reservaciones para evitar. Pues esto lo pueden encontrar aquí en las redes sociales, arroba Miguel Payares en Twitter, en Facebook estamos aquí ya, en Miguel Payares Periodista, en YouTube como Miguel Payares. Ahí también se suben los programas, se suben información. Cada red es distinta, cada espacio es distinta. Estamos en Instagram como Ideas de Negocios MX y aparte como Miguel.Payares. También estamos en Twitter como MX Ideas Negocios.
Búsquenos. Quiero agradecer a todos los que nos han comentado. Jessy Reina, un fuerte abrazo. Gracias por comentar. Dice que el cine es lo mejor. Ya queremos regresar y apoyar sin duda alguna. ¿Quién no extraña una buena tarde, noche de cine con unas ricas palomitas? Y bueno, ahora que vi los combos, creo que están relativamente al mismo precio, pero uno dice, la verdad es que las palomitas del cine saben diferente que las que uno puede hacer, ¿no? No sé qué piense. Gaby Romero dice, soy fan del cine y ya queremos regresar. Claro, este tema del cine yo creo que dejó mucha, mucha nostalgia por lo que vivíamos previo al confinamiento. Les pregunto, por favor, si gustan, está el área de mensajes para que compartan, no solo, por ejemplo, Gaby Romero, no solo el título de la revista, sus contenidos, pueden ocupar este espacio para informar sobre algunas noticias. Jessy, Natura Reina, puedes compartir algún tipo de promociones. Las empresas, relaciones públicas, expertos, creo que tienen este espacio abierto para dar información útil, cada uno con su respectiva responsabilidad cuando se llegue a un acuerdo, pero sí ocupen este espacio para que podamos conversar y que sigan, la verdad, interactuando así conmigo. Yo les abro este espacio para que lo hagan justo en esta temporada de pandemia. Ya han visto periodistas de primer nivel. David Aguilar es uno de los periodistas más reconocidos aquí, pues yo diría del país, porque pues ha tenido una trascendencia y sigue teniendo como director de publicaciones. Aquí ha estado Margarita Jasso y está colaborando conmigo, como ella es la editora del diario de 24 horas en la sección de negocios. Entonces, pues estamos sumando. Alma Beltrán, experta, trabaja en multinacionales, nos habla de recomendaciones para tus negocios, para tu pequeño negocio, por pequeño que sea. Y bueno, en fin, la verdad es que, como siempre, me da gusto y les abro este espacio. Contáctenme en miguelpallares.net/contacto, están todos mis datos. Hagan enlace conmigo y veamos qué podemos generar de valor para las audiencias. Les agradezco me hayan acompañado. Mi nombre es Miguel Ángel Pallares, periodista y columnista de negocios. El próximo lunes, si Dios lo permite, de 1:30 de la tarde a 2:30 de la tarde, con más ideas y noticias de negocios. Hasta la próxima, cuídense mucho.